A todos y todas las personas que están conectadas a través de las redes y también a las personas que están presentes. Monseñor Leonidas Proaño, hoy en esta tarde queremos dar la bienvenida a Andrés Mideros. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica y director del Instituto de Investigaciones Económicas. Esta tarde vamos a trabajar sobre alternativas desde la Fratelli Tutti y la economía solidaria. Entonces, buenas tardes, Andrés, bienvenido y vamos a desarrollar esta jornada que es la última de este ciclo y esperamos continuar en el mes de septiembre con otras propuestas que van desde realidades concretas que se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestro país y también del continente. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, Pablo, y a quienes nos acompañan aquí en el Centro Leonidas Proaño, también a quienes nos siguen a través de Zoom y a través de las redes sociales de la Facultad de Economía de la PUSI. Quisiera solo ver que no tengamos mayor eco. Creo que acá nos escuchamos bien. No sé si nos confirman en el Zoom, si nos están escuchando de buena manera. ¿Alguna confirmación? Sí, perfecto. Bueno, esta tarde, que es la cuarta jornada que tenemos de estos diálogos, vamos a conversar sobre alternativas mientras nos ayudan a solucionar el eco. Le pueden dar tal vez la vuelta a los parlantes acá. Ahí vamos a probar. Estamos bastante mejor. Sí, ahí creo que estamos perfecto, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por acá que nos han ayudado a corregir ese eco que nos permite estar en varias salas presenciales y virtuales. Pruebo de nuevo. Y creo que estamos bastante bien. Ahí está volviendo el InfoCus acá, en la sala. Listos, estamos. Estamos en el Zoom, estamos en Facebook y estamos acá en el Centro de Leonidas Proaño. Perfecto, listo. Todo ahora sí avanzamos y una buena tarde nuevamente, una buena tarde también a quienes nos siguen, ¿verdad? Decía, este es un último encuentro de una primera fase de reflexión que hemos pensado a la luz de buscar alternativas a la economía. Y partimos, recordemos que venimos caminando un camino, un recorrido, que empezamos con unas reflexiones sobre cuáles son las crisis que se están viviendo en la actualidad, unas crisis civilizatorias, una crisis del ambiente, una crisis de la desigualdad, una crisis económica también. Una crisis sanitaria, inclusive con la pandemia de la COVID-19, veíamos que esas crisis además tienen una expresión en una forma de hacer economía, en una forma de producir, de intercambiar, de consumir, de distribuir la riqueza.
Y como no queremos quedarnos en el pesimismo, buscamos alternativas y encontramos inspiración en alternativas justamente desde experiencias prácticas que tiene la gente, pero también desde el pensamiento del Papa Francisco que nos ha transmitido en las encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti. Y hemos hablado de alternativas desde los feminismos que buscan igualdad, alternativas desde la ecología integral que tiene y nos ubica como parte de un medio natural que reproduce la vida. Y hoy día vamos a hablar de alternativas desde la solidaridad, o más, mejor dicho, desde la fraternidad, siguiendo a Fratelli Tutti, pero también a experiencias concretas que conocemos de las economías solidarias. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Tenemos un objetivo de interaprendizaje, que es identificar la posibilidad de economías alternativas a la actual. Partimos de, y hay que decirlo muy transparentemente, partimos de que la forma de hacer economía actualmente es insuficiente e incluso perjudicial. Entonces buscamos una forma distinta de hacer economía, construidas desde la solidaridad como una posibilidad para superar la crisis de la humanidad. Queremos superar una crisis haciendo economía de una manera distinta y confiamos en que se puede hacer desde principios de solidaridad, ¿verdad? Ese es al menos lo que se apuesta frente al modelo actual, porque el modelo actual de la economía parte de la individualidad, del individuo buscando maximizar sus propios beneficios. Vamos a ver cómo conversamos y cómo dialogamos con esa perspectiva que se ha construido en los últimos años versus una perspectiva que se construye alternativa desde la solidaridad, ¿verdad? Y dejemos caer esto. Quiero partir y quiero ubicar un punto de partida y aquí les invito a todos y todas a participar de esta aplicación, simplemente en un teléfono celular, computadora, en donde están ustedes conectados o acá ya sacaron los teléfonos, perfecto, muchas gracias. Entramos a menti.com y ponemos este código, 56987044, ¿sí? www.menti.com. E ingresamos el código 56987044. Mientras ustedes lo hacen, yo me voy a preparar para poder ver los resultados, ¿sí? Les va a salir una primera pregunta. ¿Qué está en crisis? ¿Qué es para ubicarnos en el camino ya recorrido? Y tienen opción para ingresar tres palabras, ¿verdad? Una vez que ingresen esas tres palabras y pongan enviar, van o esperamos que empiecen a aparecer aquí en pantalla. ¿Qué está en crisis? ¿Por qué queremos cambiar las cosas? ¿Qué es lo que está mal que nos invita justamente a reflexionar la necesidad de un cambio? Y empezamos a tener respuestas. La desigualdad, el ambiente, la salud, lo sanitario, la ética, los principios, salud, ambiente. Vamos tres, vamos cuatro, la economía sale, desigualdades, la civilización, el futuro. La seguridad social, los principios, las políticas públicas, la innovación, la educación superior, el ambiente. Va tomando fuerza, no se va haciendo más grande. Ahí vamos compartiendo algunas ideas sobre una crisis que tiene que ver con el medio ambiente. Y miren qué interesante lo que se ubica aquí en la mitad, salud, medio ambiente y la vida, porque los tres son la vida, finalmente. Entonces, estamos diciendo que está en crisis la vida, la reproducción de la vida, el sostener la vida, el cómo vivir, es lo que va tomando fuerza aquí en el centro, ¿verdad? Y alrededor de eso, qué interesante cómo se unen las cosas, ¿verdad? Alrededor de esto están los principios, los valores, la ética, ¿verdad? Entonces, es un tema moral. Y entendamos bien cuando digo que es un tema moral,
entendida la moral como la capacidad de discernir qué es bueno. Entonces estamos viendo que la sociedad no es buena. Algo está fallando dentro de esa sociedad, ¿verdad? El ambiente se junta acá, la seguridad social, y por acá está el bienestar, ¿verdad? Que tienen relación, porque la seguridad social es eso. La seguridad social es como la sociedad en su conjunto, a través de unos arreglos institucionales, nos garantiza bienestar. Incluso cuando nos va mal. Incluso cuando no tenemos un trabajo. Porque si solo podemos estar bien cuando tenemos un trabajo, estamos mercantilizando la vida. Porque tengo que poder pagar, adquirir, intercambiar en un mercado monetario lo que necesito para estar bien. Y aquí reclamamos seguridad social. Ya hemos dicho principios, corrupción tiene que ver con los principios, las desigualdades del ambiente, seguridad, educación, economía. Perfecto, muchas gracias. A mí me permite esto ubicar que estamos hablando de una crisis de la vida, una crisis de la humanidad, una crisis de la civilización, que tiene unos principios que están en disputa. Y de eso justamente vamos a hablar hoy, porque les he dicho, si queremos transformar la forma que hacemos de economía hoy en día, hemos de reconocer que la economía en este momento se hace desde la búsqueda del bienestar individual. Y le vamos a buscar una alternativa a eso. Y una alternativa a eso pasa por valores. Y en la misma aplicación del Menti donde ustedes estaban, ahora debería aparecerles una segunda pregunta. Ahí donde estaban con el mismo código, tiene que salirles una segunda pregunta que dice, ¿las personas somos egoístas, individualistas, por? Complete, hay cuatro opciones, de aquí un poquito más cerrado, que nos ayuda a ir organizando las ideas. Por naturaleza, así somos y así seremos, egoístas e individualistas. Por desconfianza, cada quien vela por lo suyo, entonces yo tengo que velar por lo mío. Por necesidad, no hay otra alternativa, así es como sobrevivo, la ley del más fuerte, ¿verdad? O no, ¿sabes qué? No somos egoístas, no somos individualistas. Y vamos recibiendo sus respuestas bastante similares. Por ahí hay alguien que dice que no somos egoístas, que no somos individualistas. Buenas tardes a quienes siguen sumando, muchas gracias. Un gusto poder compartir aquí en el centro, también en Zoom, también en Facebook. Tenemos 12 respuestas, anímense a completar. Mientras más llenen, más podemos encontrar algunos consensos de en dónde estamos ubicados y desde dónde podemos partir. Sigue subiendo. De las respuestas hasta el momento encontramos una mayoría en que el egoísmo, el individualismo, y sigue creciendo, es más una necesidad, una estrategia de supervivencia. Y desen cuenta, qué duro pensar que el egoísmo, el individualismo, el velar por uno mismo, tenemos que hacerlo por una estrategia de supervivencia. A mí eso me lleva a pensar que estoy justamente en el salvaje oeste de las películas, que estoy en la selva, que no estoy en una civilización, que no estoy en una sociedad, sino que aquí cada quien vela por lo suyo, para sobrevivir como estrategia, ¿no? Qué fuerte. Y es lo que más pesa aquí. Después tenemos desconfianza también, algo relacionado. Sí tenemos quienes dicen que no lo somos. Hay una minoría, pero hay una minoría importante que dice, no, esto es por naturaleza. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y muchos hemos escuchado eso varias veces a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Yo discuto esa posición en el sentido de que podemos ver en nuestro comportamiento, y estoy seguro que todas y todas vamos a encontrar esos ejemplos, que mientras más próximos estamos a personas que conocemos, que queremos, que amamos, menos egoístas somos. Mientras más cercanía hay con el otro, con la otra, construimos nosotros. Claro, si me dicen una persona que no sé ni cómo se llama y que vive por allá arriba en una montaña en los Himalayas lejísimos, le pasó algo. Uno dice, uy, qué pena. Si a uno le dicen, no sabes qué, a tu hermano, a tu hermana le acaba de pasar algo,
uno entra en desesperación y va a ver qué puede hacer, ¿verdad? Y quiero plantear esa idea, porque justamente esos afectos, esas éticas, esa moral, esa cercanía, ese individualismo versus el egoísmo, se construye justamente en la medida en que nos identificamos con otra persona. Cuando otra persona es lejana, es distinta, es extraña, siento menos ese impulso de solidaridad, de reciprocidad, de fraternidad. Mientras más próximo estoy, mientras más me reconozco igual al otro y me identifico con el otro, con la otra, más solidario, más me preocupa, mi bienestar está atado al de la otra persona. Y vamos a ir dando vueltas sobre esto. Muchísimas gracias en la participación. Voy a regresar ahora acá, a la presentación, ¿verdad? Punto de partida, partimos entonces de ahí. ¿Qué está en crisis? Hemos dicho está en crisis mayoritariamente. Yo sé, hay mucha tela que cortar en esto, pero está en crisis la vida. Está en crisis los principios, está en crisis los valores, y de eso se desprende muchas cosas más. De eso se desprende la desigualdad, la pobreza, el racismo, el machismo, se desprenden muchas cosas, ¿verdad? Está en crisis la vida y se relaciona con un individualismo que nos lleva a cómo hacemos las cosas, ¿verdad? ¿De qué les voy a hablar entonces desde ese punto de partida en esta agenda? Tres temas: la crisis, la fraternidad y la alternativa. Tres ideas que quiero compartirles en el tiempo que tenemos esta tarde, que yo les agradezco mucho por compartir. La crisis, entonces. ¿Dónde está esa crisis? Y aquí quiero mostrarles algunas imágenes de manifestaciones, de protestas. Esto es Chile en 2019. Un Chile que peleaba por cambiar todo su marco institucional. Un Chile que pedía una nueva constituyente porque Chile seguía viviendo con la constitución que dejó Augusto Pinochet durante su dictadura y que no había cambiado. Y que nuevas generaciones pedían un cambio institucional con mucha fuerza. Y ahora están viviendo un proceso constituyente. Esperamos que les vaya muy bien. Pero no solo Chile. Esto es París, ahí está el Arco del Triunfo, donde hace poco también estuvo Richard Carapaz recibiendo una medalla y nos gusta tanto ahora, ¿verdad? Pero esto no es solo la parte buena, esto es unas manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, también reclamando por la calidad de vida que se va perdiendo. En Francia, un país desarrollado, se manifiesta. Esto es Cataluña, en España, ¿verdad? En Barcelona, también pidiendo por reformas democráticas identitarias. ¿Sí? Porque se reconozca su identidad. Y acá tenemos a Colombia recientemente en manifestaciones, pero acá tenemos a Estados Unidos también reclamando por el asesinato a manos de la policía de George Floyd, ¿verdad? Un acto de racismo brutal que se vivió hace poco en Estados Unidos. Y este es Estados Unidos también protestando por calidad de vida frente al Capitolio. Es decir, no es un problema de países subdesarrollados, entre comillas, ni de ingresos medios, ni de los desarrollados. Es un problema que está globalizado. Esto es Ecuador en octubre del 2019, también protestando por pérdida de calidad de vida, una foto que se ha vuelto icónica, ¿verdad? Esto también es de Ecuador, las mujeres reclamando por estar seguras, por ser tratadas con dignidad e igualdad de derechos. Poner fin a la violencia machista, los femicidios, un femicidio cada 3 días en el país, esto es Cuenca, esto es reclamando por las mujeres que son violentadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Esto es protestas por el ambiente, esto es de Ecuador, frente a Texaco, frente a la contaminación, pero también esto es de Europa, acá está Estados Unidos, aquí está Notok en el Yasuní, también en Ecuador, hay unas demandas por el ambiente. Esto es la crisis de la COVID. Cierto, algo en principio externo llegó. Hola, hola. ¿Probando? Ahí me escuchan, pero. Sí, en el Zoom también, perdón por el golpeteo a quienes estaban en Zoom con audífonos puestos. Mil disculpas. Esto es la crisis sanitaria que estamos viviendo de la COVID-19, ¿verdad? Y cierto es que es un virus que nos
afecta en principio a todas las personas casi que por igual, dependiendo de nuestra condición física, de nuestra situación sanitaria, ¿verdad? En principio. Pero primero, no es un virus que cayó de la nada, que apareció. Es un virus que se generó por unas prácticas humanas que expanden las fronteras de en donde vivimos, de donde estamos asentados, y entran en contacto con una serie de animales que siempre han estado ahí y que empiezan a transmitir estas enfermedades. Entonces hay un tema de modelo de desarrollo, de hasta dónde podemos seguir colonizando el medio natural en el que vivimos y el planeta. Y después dependió de cómo las sociedades estaban preparadas y priorizaban la atención que se da. Aquí están fotos muy duras de Ecuador, donde tuvimos muertos en las calles, donde tuvimos muertos que se enterraban sin que se les identifique, que se lo hacía en ataúdes de cartón, ¿verdad? Y vamos viendo una serie. ¿Aló? Volví por acá. Muy bien. Y vamos viendo esa serie de necesidades, y eso es parte de la crisis también. Sociedades incapaces de precautelar la vida de la gente. Y claro, frente a una pandemia no se puede pedir que no hayan afectaciones, pero sí que se las minimicen y sí que se prioricen. Todavía hay guerras que las vemos lejanas, que a veces nos duelen más, a veces nos duelen menos porque las vemos lejanas, pero todavía hay guerras, todavía hay niños en conflictos armados. Y hay migraciones. Hay migraciones bárbaras. Esto es en el Mediterráneo, entre el África y Europa. Esto es América Latina, yendo hacia Estados Unidos. Está en todo el mundo. Esto es fuerte. Este es Aylán, el niño que apareció muerto justamente en una playa. Y es una foto muy dura, pero que a veces la bloqueamos porque nuestra psicología está hecha así para bloquear las cosas que más nos afectan, ¿no? Pero hay que recordarla. Y después de Aylán, 640 niños se habían ahogado en el Mediterráneo. Y esto es una crudeza de lo que vemos. Pobreza, hambre, desnutrición, falta de oportunidades, falta de sueños. Ahí está la crisis en la vida. Plenamente comparto lo que ha salido. La crisis está en la vida. Y ese mensaje tenemos que ser conscientes. Si no partimos de la conciencia y luego si no vemos esto en nuestro medio más cercano, difícilmente podemos motivar esa acción que requiere la transformación y que requiere el cambio, ¿verdad? Con eso en mente, con esa reflexión, vuelvo a algunos datos que son crudos y que he querido primero mostrar fotos, porque si no el dato es muy crudo, es muy simple, es muy fácil, sube, baja y se acabó. Pero hemos visto lo que implica, lo que está detrás de todo esto. Esto es el Ecuador en términos de cómo ha funcionado la economía desde 1927 hasta la fecha, ¿verdad? Por acá está el boom del banano en los años 50, que creció algo la economía, mejoró. El petróleo en los 70, ¿verdad? La gran producción petrolera con sus afectaciones en la naturaleza, sin duda, pero con crecimiento económico, con ciertas inversiones. Estos son los 80s y los 90s, la época en que se implementó el modelo neoliberal, el consenso de Washington, y son las llamadas décadas perdidas, porque como podemos ver, no pasó nada. Está planito, no se creció, no se mejoró, se estancó todo. Esto es un segundo momento de boom petrolero con mucha intervención del Estado gracias al alto precio, pero que llegó el 2014 y se agotó. Y desde ahí empezamos a caer. Ya desde el 2015 caída, el 16, el 17 una pequeñita recuperación, 18, 19 caída y el 20 ni se diga. La mayor crisis en términos económicos que se tiene registrada en el Ecuador. Esto desde que hay data, desde 1927. Y esto implica algunas cosas. Perdón, perdimos el cambio de ciclo económico. A la relación con la pobreza. Aquí está cortado desde 1925, pero esta línea celeste, la más clara, es lo mismo. Es el PIB per cápita, medido en la derecha, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos la incidencia de pobreza en porcentaje de personas en el país, medido en el eje de la izquierda, ¿no? Y lo que vemos es... Allá en 1995, es el primer dato disponible que hay, tuvimos un aumento de la pobreza hasta cerca del 58% en 2001 con la crisis financiera de 1999. Uno de cada dos personas pobres en esa época.
Y después tuvimos una recuperación, sin duda, se recupera hasta 2006, se recupera en sentido de retornar a los niveles que teníamos en 1995. Hay una reducción, pero es una recuperación. Después tenemos un proceso de crecimiento, de inversión pública, con reducción de la pobreza que se estanca en 2014. Y del 15 hasta el 17 casi que se mantiene quieto. Pero en el 18 ya se empeoró, en el 19 también, y en el 20 ni se diga. Porque esa crisis que ya traíamos se agravó con la pandemia de la COVID. No es que la pandemia de la COVID nos creó la crisis económica, ya la traíamos. Y lo que vemos es que eso nos lleva a empobrecimiento y nos lleva a desigualdades. Aquí simplemente quiero poner su atención en estas franjas rojas, porque esto es la pobreza por ingreso a nivel nacional, urbano, rural, pobreza extrema, nacional, urbano, rural, y pobreza multidimensional, nacional, urbano, rural. Y la línea roja lo que nos muestra es la brecha que existe entre el urbano y lo rural. O sea, que es grave que la pobreza haya subido al 32%, que eso implica 5,5 millones de personas en el Ecuador viviendo con menos de $2.65 al día. ¿Sí? Pero que la brecha muestra que esto es más duro justamente en la zona rural. Es el 48%, casi uno de cada dos personas. Y si lo vemos en términos multidimensionales, estamos cerca del 70%, 7 de cada 10 personas en las zonas rurales del Ecuador viviendo en situación de pobreza multidimensional. ¿Y qué es la pobreza multidimensional? Es falta de acceso a agua, falta de acceso a saneamiento, falta de acceso a educación, falta de acceso a oportunidades y a derechos básicos. Y esto que tenemos acá es un indicador un poco más complejo que usamos en economía de la desigualdad, el coeficiente de Gini. Mientras más cerca uno es, hay mayor desigualdad. Cuando va hacia cero, hay mayor igualdad. Y lo que vemos es similar. Una reducción que se venía hasta el 2015, se estanca, y luego una tendencia que empieza a subir. Y este salto del 2020 es bárbaro. La pandemia reflejó las crisis que teníamos en términos de desigualdad. Y lo podemos ver aquí. Porque uno cree que todo el mundo perdió con la pandemia. No es verdad. 13 de las mayores 50 empresas crecieron en 2020 y son estas que están aquí. Creo que se ve un poco pequeño, al menos aquí, tal vez en el Zoom se ve mejor, pero aquí está, por ejemplo, Terpel, que es una empresa de telecomunicaciones. Tenemos por acá farmacéuticas, por acá está Corporación El Rosado y Corporación La Favorita. Son tres sectores que ganaron gracias a la crisis, por las condiciones y la naturaleza de la crisis. Porque la gente demandó más servicios de salud y ganaron los privados. Porque la gente demandó internet o mejor internet y ganaron las empresas que venden internet. Y porque las personas empezaron, migraron en su consumo de alimentos hacia las grandes cadenas de comercialización. Porque la feria estuvo cerrada, porque la tienda del barrio estuvo cerrada. Y estas empresas ganaron, no por mayor esfuerzo, que muchas veces lo que nos dice la lógica del libre mercado. Si yo me esfuerzo más que tú, entonces yo gano más. En este caso no hubo eso, hubo un shock externo, una crisis, que por su naturaleza hizo que unos ganen y que otros pierdan. Y no hemos hablado de redistribución. Y aquí tenemos cómo se compone distintos niveles socioeconómicos, ¿verdad? La población empobrecida, el 32% de la población en el Ecuador, que tiene ingreso mensual per cápita entre 0 y 85 dólares. Sumando el total de ingresos que tiene un hogar, dividiendo para el número de personas, pues ese nivel de empobrecimiento es quien tiene menos de $85 por mes por persona. Y ahí está el 32% de la población. Después hay un grupo que se llama vulnerable, que está entre los 85 y los $200, el 41%. Después hay una cosa que se llama clase media, que es medio extraño el concepto, ¿verdad? Pero que en términos de ingreso están entre 200 y 1050. Y ahí tenemos al 25% de la población. Y arriba, en el estrato alto, de 1050 hasta 35.000 en los registros que se tienen, el 1,3% de la población. ¿Qué quiere decir esto? De entrada que el 73%, 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas, o mejor dicho, personas viviendo en el Ecuador, son pobres o vulnerables.
que luego hay apenas un 25% de algo que se llama clase media y que luego hay un 1% que concentra, cuando sumamos esto, el 50% de la riqueza. Ese 1,3% del estrato alto que salta de 1,000 hasta 35,000 al mes por persona. El 1,3% concentra el 50% de la riqueza del país. ¿Sí? Y ahí vemos las desigualdades. Y ahí vemos que ganaron empresas, que los bancos alcanzaron 223 millones de utilidades, ganaron los bancos, menos que el año anterior, pero ganaron 200 millones, nada despreciable. Que se aumentaron las exportaciones no petroleras, las agrícolas, pero que los campesinos y las campesinas no es que viven mejor que antes. Entonces, esa ganancia por exportaciones se acumuló, se concentró en determinados lugares, en determinadas empresas, ¿verdad? ¿Qué hay entonces? Una crisis de valores, esa crisis de la vida es una crisis de valores que no nos ayudamos. Y aquí está una caricatura sobre la idea del individualismo de Adam Smith. Luego voy a tratar de salvar algunas ideas de Adam Smith, de la mano invisible. Auxilio, por favor, auxilio, soy Adam Smith, ayúdame. Se está ahogando. Vamos, buen hombre, sujétate de mi mano invisible. ¿Qué es lo que vemos? No se ayuda. ¿Y qué más, por dónde más podemos ver? ¿Quién sabe qué es esto? Esa es la primera bicicleta de Richard Carapaz que se ha hecho famosa. Una bicicleta sin llanta, sin asiento, oxidada y vieja. ¿Y qué nos dice esa bicicleta? Ojo, porque aquí hay muchas interpretaciones, porque lo que está en crisis también son los sentidos de las cosas. Hay quienes dicen, con eso, haber llegado a la medalla olímpica demuestra el esfuerzo y la posibilidad de alcanzar tus sueños. ¿Pero qué dijo Richard Carapaz? Nadie creía en mí. Esto, a mi modo de ver las cosas, muestra la forma en que la sociedad actual no te brinda las condiciones, las oportunidades para desarrollar tu potencial. Ese es el nadie creía en mí. Y que haber llegado a esto no es que es una muestra de logro y de la posibilidad que tenemos todas las personas, nada que ver. Es más bien el llamado de atención de que para alcanzar tus metas en cualquier cosa, porque detrás de esto para mí también está las mujeres que no encuentran oportunidades, el emprendedor que no encuentra un crédito, la organización social que no encuentra acceso a los mercados o que no encuentra instituciones que respondan, está el niño que no encuentra medicinas o que no tiene conexión a internet para estudiar, está todo eso, una sociedad con un valor en crisis, el individualismo. ¿Sí? Y aquí quiero, para ir en este primer tema de la crisis, ¿verdad? Luego vamos a ver la fraternidad y la alternativa desde la economía, y entender en dónde se va construyendo todo esto. Y a mí me gusta contar esta historia rápidamente de dónde se creó la desigualdad. Y yo aquí cojo a Jean-Jacques Rousseau en El origen de la desigualdad entre las personas, famoso libro. Él escribe en la época final del feudalismo. Y justamente decía, esta es una de mis frases favoritas. He traído mis dos frases favoritas en esta presentación. Él dice, el primero a quien, después de cercar un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y halló personas bastante sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, muertes, miserias y horrores habría ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o arrasando el foso, hubiese gritado a sus semejantes? Guardaos de escuchar al impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie. Y él hace referencia aquí al origen de las desigualdades. Y aquí viene el cuento muy rápido. Porque la humanidad, cualquier teoría que queramos aceptar, ¿verdad? Creación divina, evolución del mono, descendencia de los marcianos o de cualquier forma que hayamos llegado a este planeta, hay una cosa que es cierta. Ya estando aquí, las sociedades humanas primero fueron nómadas, se movían de un lado para otro, buscando caza, recolección y pesca, ¿verdad? Y subsistían. Después logramos domesticar semillas y animales, creamos la agricultura y la ganadería y nos asentamos. Y cuando nos asentamos nos dimos cuenta de la forma de la economía, organizar la producción. ¿Y cuál era la forma más barata de organizar la producción con la agricultura y la ganadería? Pues mano de obra barata. Y eso se llama esclavitud.
Y justificamos la esclavitud diciendo que habían seres superiores y seres inferiores. Hombres superiores para ser amos, seres inferiores para ser esclavos, ¿verdad? Más allá de que el amo sea benevolente y cuide de el esclavo, marcábamos una diferencia que decíamos natural y buscamos formas de justificar cualquier condición física para justificar superioridad de uno versus otros y entonces tener amos y esclavos y explotar. Llegó un punto en que eso se volvió insostenible. Nos dimos cuenta que no había así, había una tensión, ¿verdad? Y cuando hubo una tensión, pasamos de la esclavitud como modo económico de producción a lo que se llama el feudalismo. Y entonces, ¿cómo justificaba yo poder mandar sobre la tierra? Porque soy rey. ¿Y por qué soy rey? Por mandato divino. Tuve que acudir y abusar, digamos, de decir, a mí, yo soy rey por mandato divino y entonces gobierno sobre esta tierra. Y te nombro conde, duquesa, príncipe, etcétera, ¿verdad? Todos de hombres, por cierto, ¿verdad? ¿Sí? Y así justificaba mi propiedad frente a la tierra. Y ahí es donde nos habla Rousseau, al final del feudalismo, un poquito antes de que caiga este modo de producción, en el cual yo soy rey y entonces dueño de la tierra por mandato divino, asigno, te doy un pedazo a ti, un pedazo a ti, tú tienes siervos también, producen, cobro impuestos y voy ganando y justificaba en la monarquía, en el hecho de que yo era el que tenía que mandar por designio de Dios. Eso perdió fuerza, nos dimos cuenta que no es así, que más bien somos iguales. Y se empezó a demandar. La película Robin Hood a mí me gusta mucho porque justamente los señores ingleses con Robin Hood lo que le piden al rey inglés es igualdad ante la ley, dame propiedad por ley. ¿Sí? Luego el rey les engaña, Robin Hood termina siendo perseguido y demás, pero a poco tiempo hubieron la Revolución Francesa, hubo una Revolución Rusa también y empezaron a caer las monarquías y se crearon los estados-nación. En América Latina estábamos en la colonia, es lo mismo, es una forma de feudalismo. Finalmente tuvimos los procesos independentistas, se crearon también las repúblicas. ¿Y qué es lo primero que se hizo? Resolver el tema de la propiedad. Y se les dio título de propiedad. Entonces los estados garantizan la propiedad privada y se entregó títulos de propiedad a determinadas personas. No es casualidad que unos hayan tenido título de propiedad y otros no. Hasta ese punto nadie había adquirido por forma legítima la propiedad de la tierra, sino que la propiedad de la tierra tiene su origen en una apropiación violenta de decir esto es mío. Y luego la sociedad ha ido generando las instituciones para mantenerlo. Y unos tienen y otros no tienen. Y ahí se crea la desigualdad. En el hecho de que de repente, no por acto natural, ni divino, ni originario, sino por decisión humana, unos se apropiaron de la tierra y otros quedaron sin tierra. Y ahí, de ahí nacen estas desigualdades y estos problemas. La otra desigualdad es que, dice Rousseau también, que se hizo costumbre reunirse delante de la fogata, cantar, bailar, hablar, y de repente se empezaron a dar determinados y privilegios al que cantaba o bailaba mejor, el más hermoso, el más fuerte, el más diestro, el más elocuente, llegó a ser más considerado. Y ahí, dice, se crea la desigualdad, porque construimos unos privilegios sociales. Y ahí se crea también en la vida en sociedad, por ejemplo, la desigualdad entre hombres y mujeres, que no es natural, las desigualdades naturales las podemos ver, son diversas, pero el tema es que por poder, por mayor poder, se estableció el hombre ha de trabajar y tener la propiedad de las cosas y la mujer no, ha de hacer el cuidado, ¿verdad? Y ahí me escuchan, ¿verdad? Vamos a volver por acá. ¿En Zoom estamos bien? Sí, en el Zoom estamos bien. Por acá ya se prende nuevamente. Y se empiezan a generar privilegios. Entonces, determinadas personas o determinados grupos empiezan a ser más considerados socialmente. Creamos una cultura de privilegio, que es el otro momento de creación de estas desigualdades dentro de la sociedad. ¿A qué quiero ir con esto? La diversidad natural,
lo que nos hace distintos, ¿verdad? A unos más altos, otros más bajos, unos más flacos, otros de huesos más anchos, unos hombres, otras mujeres, con distintos gustos y demás. Esa diversidad es buena, es positiva, es lo que somos. El problema es cuando socialmente utilizamos esas desigualdades para generar privilegios en unos en contra de otras. Y ahí vamos generando esa crisis justamente de valores y de desigualdades que es la que estamos, viendo. Ah, volvimos por acá. Dicho eso, esta es mi segunda frase favorita, Paulo Freire en El Grito Manso, la realidad no es así, la realidad está así, y está así no porque ella quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad está así porque estando así sirve a determinados intereses del poder. Nuestra lucha es cambiar esa realidad y no conformarnos a ella. ¿Sí? Las cosas no son como son, las cosas están de una determinada manera porque ha habido una construcción histórica, social, de valores, de principios que nos han traído a organizar la sociedad de determinada forma. ¿Sí? Y ahí está la crisis. Hay quienes dicen las crisis son esas oportunidades del cambio, siguiendo la perspectiva japonesa y demás, ¿verdad? Quizás. El punto es que las cosas están bastante mal y que es responsabilidad cambiarla. Hay alternativas. Quizás. Hay solidaridad. Les ayudo a entrar nuevamente, les pido y les agradezco entrar nuevamente a menti.com y ahora ingresar este código. Lo pueden hacer en un celular, computadora, en donde estén, www.menti.com e ingresar el código 7410-8822. www.menti.com, el código 7410-8822. Voy a cambiar la pantalla para que podamos ver los resultados que van ingresando. Y ahí está la primera pregunta. ¿Existe solidaridad? ¿En qué espacios? ¿Cómo se expresa? ¿Cuándo se expresa? ¿Somos solidarios en algún momento? Todavía no hemos dicho qué entendemos por solidaridad. Vamos a conversar de eso. Entonces, lo que cada quien lo considere. ¿Existe solidaridad? ¿Sí o no? ¿En qué espacios? ¿Cómo se expresa? ¿Cuándo se expresa? ¿Verdad? Van llegando algunas respuestas. Sí existe cuando se genera empatía. Muy bien. Empatía, identificarse con el otro, con la otra, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de la otra persona, tratar de comprender cuál es su situación. Y ahí podemos encontrar la solidaridad, dice. Sí existe cuando tenemos problemas comunes, cuando construimos nosotros, ¿verdad? Ya no es solo mi problema, sino que es un problema de dos, de tres, de más personas. Y eso lo vamos encontrando en lo que decíamos al principio, ¿verdad? De nuevo, en esa cercanía. Mientras más cerca estamos y vemos los problemas. Pero bueno, ahora vemos problemas globales que debería estar toda la humanidad metida con las migraciones, con el cambio climático, con la desigualdad, con la violencia, etcétera, que son problemas que nos van afectando a todos y todas. Cuando identificamos al otro como igual, cuando sentimos el dolor del prójimo, la empatía, en la sensibilidad social con empatía, en épocas de crisis, cuando las cosas están mal, terrible, pero así es. Dentro de nuestra familia, a veces en pequeñas comunidades, cuando está el cercano, al que conozco. Y eso es lo interesante, porque si nos diéramos el tiempo de conocernos mejor y más tiempo y conversar, vamos a encontrar esa empatía y ese interés por las otras personas. Lamentablemente hoy inclusive ya casi ni nos vemos por internet o alguna cosa, entonces cada vez estamos más lejanos, más lejanas. Sí existe, en lugares que impulsan el trabajo social, sí hay solidaridad, se encuentra en espacios familiares, vecindario, por colaboración en temas de interés compartidos. Entonces habrá que pensar en esos temas de interés compartidos que justamente nos permiten ver
cuán similares somos, a pesar de la diversidad. Insistiré mucho en esto porque he hablado de desigualdades, no quiero que se malentienda, la diversidad es una cosa y es buenísimo. La desigualdad creada que abusa de la diversidad para generar e imponer unas condiciones a unos y en beneficio de otras, es lo que es injusto, ¿no? Lo que está mal. Muchas gracias. Nos van quedando aquí una serie de respuestas. Podemos bajar cuando hay fraternidad, en la familia, en el Banco de Alimentos de Quito, en pandemia, unión de todos para paliar el hambre. Mire, las respuestas que sí se dieron, ¿no? Cuando nos acercamos a quienes sufren, cuando buscamos qué hacer con ellos y desde ellos, en los más empobrecidos. Perfecto, entonces sí hay, qué bueno. Y hay en cercanía. Segunda pregunta, en la misma aplicación, con el mismo código, les debería salir ahora casi que automáticamente, esperaría que así sea. ¿La economía puede ser solidaria? ¿Cómo? Y aquí viene la pregunta, porque hemos llegado a este mundo después del feudalismo, ¿verdad? Me quedé en la historia del feudalismo, le cortaron la cabeza a algunos reyes, en otros cedieron las monarquías y dieron paso a gobiernos, entre comillas, democráticos civiles, ¿verdad? En otros lugares las colonias dejaron de ser colonias, tuvieron sus propios estados, esos estados dieron la propiedad privada y centralizaron la seguridad además, y con eso empezó un modelo económico distinto que se llama capitalismo. Y en el capitalismo lo que hicimos fue elevar el principio moral del individualismo, de la búsqueda individual de bienestar, como la solución para producir, intercambiar y consumir. Y la economía se volvió tal, cada quien busque lo mejor para sí mismo, y en ese sentido, entre todos, las fuerzas del mercado y la mano invisible de Adam Smith nos llevará a que alcancemos el bienestar de toda la sociedad. Ese es el paradigma que se impuso, digamos, y nos llevó a una economía individualista. Ahora pregunto, ¿podemos pensarnos una economía desde la solidaridad? ¿De qué manera? ¿Cómo? Y nos dice, cuando existe equidad, será solidario. Ahora es fatal un empobrecimiento total. Sí, siempre que dejemos de lado lo privado y pensemos de forma comunitaria, en donde el fin sea el común de todos. La economía puede ser solidaria si no pensamos al humano como mercancía. Nos dicen, sí, cuando el centro está en las personas, el centro en las personas, el bien común, el crecimiento de todos y todas. Sí, cuando el fin son las personas y no el lucro. Miren qué interesante, justo. Porque ahí hay una desviación de la economía. Nadie ha dicho jamás en la historia del pensamiento económico que hay que acumular riqueza por acumular riqueza. Siempre ha sido cómo producimos, cómo intercambiamos, cómo consumimos bienes y servicios para satisfacer necesidades. Es decir, para vivir. No ha sido el lucro, pero ahí se fueron dando algunas cosas. Sí, generando bienestar mediante la organización de pequeñas empresas con mecanismos de distribución. Palabra clave, distribución en economía, sin duda. Cuando asumes un compromiso por la vida y la justicia al momento de intercambiar y relacionarlos. Sí, y es que aquí hay una cosa que es cierta. Si es que hay X cantidad de riqueza en el mundo, pues nos estamos compitiendo por esa riqueza, ¿verdad? Si es que lo que queremos es reproducir la vida, nos vamos a encontrar muchísimo más interdependientes. Voy a regresar con esto. Les agradezco mucho por compartir. Tenemos ahora la presentación de vuelta también en el Zoom, ¿verdad? ¿Me confirman si es que no es así? Para entrar justamente a la fraternidad. Segundo tema de hoy día. ¿Y cómo vamos de tiempo? Vamos bastante bien. La fraternidad. Y aquí simplemente tres ideas, no quiero desarrollarlas muy profundamente, el tiempo no nos da el día de hoy, pero seguramente en un futuro encuentro podremos hacerlo. Pero tres ideas, solidaridad, fraternidad, reciprocidad, que me venían a la mente cuando preparaba esta conversación y tratando de leer e interpretar también hacia dónde queremos caminar, ¿verdad? Y son tres ideas que van muy de la mano, no son exactamente lo mismo, pero van muy cerca. La solidaridad. Adhesión a la causa del otro. Y me fui al diccionario para no entrar en la filosofía, sino directamente qué se entiende por el término dentro del diccionario de la RAE, la Real Academia Española, ¿verdad? Solidaridad, adhesión a la causa del otro. Cuando entiendo el problema del otro, cuando me solidarizo con el otro. Reciprocidad, cuando hay una correspondencia mutua. Cuando mi causa depende de la del otro y la del otro de la mía, ¿verdad? Y nos entendemos recíprocos.
Y fraternidad, en cambio, cuando hay una hermandad, una unión de voluntades. O sea, cuando ya asumimos un proyecto común. La solidaridad es verle en el otro, entender el otro, simpatizar con el otro, ¿verdad? Adherirse a lo del otro. La reciprocidad es que lo mío y lo tuyo es interdependiente, depende lo mío de lo tuyo. La fraternidad ya es una unión de voluntades, ya es un proyecto común que incluye inclusive a lo demás, ¿sí? Y que nos permite ir construyendo. Entonces aquí, porque hay esa reflexión, cualquiera de ellas ya nos ayuda a cambiar las cosas, ya no hay individualismo. Cuando me adhiero al otro, ya no hay individualismo. Mi bienestar también depende de que tú estés bien. Siento por ti, me preocupo por ti. Te entiendo. La reciprocidad, en cambio, hay algo de individualismo, pero recíproco, ¿verdad? Me quiero que vayas bien, porque eso además a mí me hace que vaya bien. Entonces vamos bien juntos. Nos vamos siendo recíprocos, interdependientes. La fraternidad ya es poder asumir una voluntad común, una voluntad de varios, de nosotros y nosotras, de un proyecto de hermandad. Que justamente nos lleva a lo que es la sociedad. Y para entender la fraternidad, y luego voy a aterrizar de nuevo en la economía, pero para entender esa fraternidad, esa reciprocidad, esa solidaridad versus el individualismo, porque ahí es donde estamos discutiendo el día de hoy. Para construir una economía diferente, tenemos que poder dar ese salto y ver que es posible. ¿Cómo damos el salto del individualismo hacia la solidaridad, la reciprocidad y la fraternidad? Recuperando la lógica misma de la sociedad. La sociedad no se construyó pensando en seres individualistas. La sociedad se construye pensando en seres que deciden vivir juntos y juntas porque eso es bueno, porque es mejor, porque es superior a vivir cada quien por su lado. Y eso viene desde Aristóteles, justamente en su obra La Política, ¿verdad? Que nos dice que justamente todo Estado, tiene el Estado como la colectividad política, la agrupación de personas, finalmente la sociedad, es una asociación. La asociación que agrupa a todas las demás es la sociedad en su conjunto, que busca que sea buena. Y Aristóteles dice justamente, sí, es porque si cada persona busca el bien, busca lo que mejor considera para sí misma, sin duda, y decide vivir en sociedades porque entiende que vivir en sociedades es un estadio superior de la vida. Pero entonces partimos de ahí, partimos de que la vida en sociedad se construye justamente porque hay esos lazos de solidaridad, reciprocidad y fraternidad. No es individualismo, sino cada quien estaría por su lado. Dicho eso, porque voy avanzando en muchas cosas para aterrizar en la economía, ¿cómo nos organizamos? Que esa es la política propiamente dicha, ¿verdad? ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿Cómo toma decisiones frente a lo común y lo colectivo? Ahí entramos en el ámbito de la organización política, ¿verdad? Y esa organización política tiene relación con una serie de instituciones. Yo voy a poner aquí simplemente la sociedad en sí misma, la economía y el ambiente. Una sociedad que busca bienestar, que busca lo bueno, que busca reproducir la vida, y esa vida se da en un medio natural, en el ambiente, no se da en abstracto, en el vacío, se da en la naturaleza, ¿verdad? Como parte de, y quiere ser sustentable. Y ahí está la economía además, porque la economía requiere, o lo que hace la economía es asignar recursos para producir, intercambiar y consumir. Toma recursos de la naturaleza, luego le devuelve residuos y ahí vienen las tensiones. Toma tiempo de la gente para trabajar y producir y da bienes y servicios para consumir y lograr bienestar. Aquí hasta la economía, ¿no? Relacionada con la sociedad, que es a la que sirve. La economía está al servicio de la sociedad, en proveerle bienes y servicios para satisfacer necesidades. Toma de la sociedad tiempo de vida, porque cuando trabajamos lo que hacemos es asignar tiempo de vida. 24 horas al día, 8 días de trabajo es tiempo de vida que estoy trabajando, ¿sí? 8 que estoy jugando, recreándome, teniendo vida, y 8 que estoy durmiendo, descansando, ¿verdad? Es tiempo de vida lo que toma la economía de la gente para devolverle bienes y servicios. Y recursos lo que toma la economía del ambiente para devolverle residuos. Y ahí se generan las dos crisis, las tendencias, en cómo organizamos esto, cómo organizamos estos flujos. La economía, que los economistas nos enseñan algo que es el flujo circular de la renta, dentro de la economía, nomás hogares, empresas, Estado, sector externo, etc. Esto es un flujo más amplio aún, es sociedad, ambiente, economía. ¿Qué se toma de cada uno? ¿Y dónde está lo importante acá arriba? En la reproducción de la vida, que es esa interrelación de la sociedad, de la gente, con el medio natural, que es finalmente lo que buscamos encontrar.
Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo organizamos esto? Esta es la discusión que se ha tenido por siglos dentro de la economía. ¿Y cómo organizamos en economía tres procesos? Producir, intercambiar y consumir. Son las tres cosas que busca hacer la economía. Asignar. Economía viene del... o economics, ¿verdad? De administrar la casa, que finalmente es asignar los recursos. Entonces, hay unos recursos que asigno para producir, ¿cuáles? Tierra, tiempo, trabajo, y luego ya capital, tecnología, máquinas. Asigno recursos para producir unas cosas y otras no. Y tengo que preocuparme por qué lo hago. Y luego, producidas las cosas, ahí tienen que circular, intercambiarse, movilizarse, ir de un lugar al otro. ¿Para qué? Para que sean consumidas. ¿Y para qué consumo? Para satisfacer necesidades y vivir bien. Ese es el fin último. Pero tengo que ir organizando estos pasos. Producción, factores y trabajo. Factores de producción, tierra, recursos naturales, capital, maquinaria, tecnología, etcétera. Y trabajo, que es tiempo de vida, y que eso hay que tenerlo muy claro. Circulación es el intercambio y la logística. Yo produzco unas cosas, tú produces otras cosas. ¿Cómo hacemos el intercambio de mejor manera? Y eso requiere una organización logística. Consumo, que esté disponible, que si necesito comer, tiene que haber alimentos en algún lado. Y luego tengo que poder acceder a esos alimentos, ¿verdad? Disponibilidad, acceso y capacidad de consumo. Saber cómo consumirlos también, ¿sí? Son los tres elementos que se dan acá arriba en el consumo. ¿Y cómo organizo eso? ¿Y dónde se dan esas cosas? Y seguimos pensando, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo organizar la cosa? ¿En qué aporta la economía? ¿Desde dónde mira la economía? Y el tratar de dar una respuesta desde estos dos principios, eficiencia y equidad, que van de la mano. Hay quienes dicen que son contrapuestos. Yo digo que no son contrapuestos. Son dos fuerzas, sí, quizás, que a veces quizás van en sentido contrario, pero en donde se encuentran generan el equilibrio que buscamos. ¿Y qué es eficiencia? Que se usen la menor cantidad de recursos posible. Y siempre es deseable eso. Ojo, hay quienes creen que eficiencia es pagar menos a los recursos. Entonces, bajo los salarios, pago menos, y en teoría dicen soy más eficiente porque estoy gastando menos. No, discúlpame. Estás usando la misma cantidad de recursos, tiempos de vida de la gente, solo que le estás pagando menos. Es lo mismo que voy a usar la tierra, pero no me cobren por usar la tierra. Ok, sigues usando la misma cantidad de tierra. Es distinto la cantidad de recursos que el cuánto pago por los recursos. Ojo, eso es distinto. Cuando pago menos al mismo recurso, lo único que hago es extraerle riqueza. ¿Sí? Que se use la menor cantidad de recursos y que sea justo, que sea bueno. Y esta es la parte más difícil, porque la parte de la eficiencia la podemos calcular, estimar, contabilizar, ¿verdad? La parte de la equidad, que algo sea justo, que algo sea bueno, es más difícil porque es normativo. Tenemos que discutirlo. Tenemos que llegar a consensos y acuerdos, a pactos de la sociedad. ¿Cómo lograr esto? Y aquí hay las tres opciones que normalmente se discuten dentro de la economía y dentro de la política pública. Finalmente, porque la política pública es la acción, digamos, del Estado, la acción del sector público para decisiones que son colectivas, para objetivos que son colectivos, mejor dicho. ¿Cómo organizo la acción colectiva? Y eso es Estado, mercado y sociedad. ¿Quién hace qué y de qué manera? Y el mercado, que es la respuesta que da la economía tradicional, y dice, tenemos que tener decisiones descentralizadas, individuales, de manera que en la búsqueda de lo individual se alcance lo colectivo. Eso es lo que nos trataba de decir también Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. Cada quien buscando su interés, el panadero haciendo pan, buscando su interés, y el carnicero haciendo, cortando la carne, buscando su interés, llegan a mejor beneficio entre los dos, porque el uno va a hacer mejor pan, el otro va a tener mejor carne, y van a intercambiarla, y van a tener buen pan y buena carne, ¿sí? Y decía, y esa búsqueda nos va a llevar a lo colectivo, la búsqueda de lo individual nos llevará a lo colectivo. Ahora que Adam Smith hablaba en su obra previa a La riqueza de las naciones, que es la teoría de los sentimientos morales, de gente que buscaba el bien común, de gente moral, ¿verdad? Por eso el mismo Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones dice también que ninguna sociedad puede considerarse próspera donde la gran mayoría vive en la miseria. Entonces, realmente hay que buscar el bien común. Pero el mercado nos da una alternativa. Nos dicen, la mejor forma es que cada quien haga lo suyo. El Estado
Camión nos dice, no, mira, eso es, no es tan fácil, no funciona tan bien. Lo que necesitamos es una planificación centralizada, un mayor nivel de coordinación centralizado que nos permita coordinar la acción colectiva. Y tenemos otra opción, y ahí hay unos principios, ¿no? El mercado con la libertad individual, y nos va llevando a la individualización de la vida. El Estado, desde una perspectiva de solidaridad, de preocuparse por los proyectos de los otros también, y de redistribuir. Y la sociedad en sí mismo, que cuando actúa como sociedad, es fraterna y recíproca, es interdependiente y asume un proyecto colectivo, donde hay decisiones colectivas y una organización sin jerarquía, sino hay un solo proyecto, ¿sí? No es el proyecto de individuos buscando el bien, ojo, yo aquí no estoy juzgando eso, muchos individuos buscando el bien descentralizadamente, que a través del libre mercado debería llevarnos al mayor bienestar social. Esa es una alternativa, que la hemos probado ya algunos siglos. Otra es de Estado, una planificación centralizada e instituciones fuertes que tratan de ser solidarias y preocuparse de dar condiciones a todos y todas. Y ahí ha estado el debate económico por mucho tiempo. Y nos hemos olvidado, dejado un poco de lado, creo que adrede, a la sociedad y a las formas más fraternas y recíprocas de organización colectiva y sin jerarquías, de saltar, de darle el salto. No son 17 millones de proyectos buscando cada uno su bienestar y que encontrarán un equilibrio. No es tampoco una entidad encima que centraliza y se preocupa de todo solidariamente, sino que es como damos el salto a un proyecto común, fraterno. Y hacia allá se construyen las alternativas. ¿Por qué? Porque hay fallas. El Estado falla porque está condicionado a la calidad de sus instituciones y legitimidad. No hay forma de alcanzar un consenso. La democracia, que es lo que promovemos, soy demócrata, es la imposición de la mayoría. Aceptamos la decisión de la mayoría. A veces nos gusta más, a veces nos gusta menos, pero terminamos aceptando porque ¿cuál es la otra opción? No hemos logrado encontrar otra opción. La otra opción es retroceder siglos a imponernos violentamente. Terrible. No somos demócratas, ¿verdad? Pero eso hay que asumirlo, que siempre implica la imposición de una mayoría temporal frente a una minoría temporal. Mañana las cosas dan la vuelta, nos lo ha mostrado, ¿no?, la historia de la humanidad. Y también depende de la calidad de las instituciones, porque hay muchos incentivos a abusar del poder. Muchos. Entonces hay fallas también en la posibilidad de una planificación centralizada. Y sabemos también que el mercado falla, y lo estamos viendo, porque hay pobreza. Vamos en este intento varios siglos y sigue habiendo pobreza. Entonces, algo no está bien, ¿verdad? Y eso es porque falla, porque el mercado, el buen funcionamiento del mercado, teóricamente hablando, depende de dos supuestos, digo, yo trato de sistematizar en dos nada más. Información perfecta, que yo lo sé todo y además sé que ustedes lo saben todo. Y ustedes saben, y además sé que ustedes saben que yo sé todo. Y entonces sabemos la calidad, el precio, las características de este aparato y cómo funciona, que no necesariamente sabemos, pero asumimos que sabemos. Sabemos en dónde se hacen mejor las cosas y en dónde peor las cosas. Y no hay costos de transacción. Si yo de repente encuentro que se hacen mejor las cosas en Kuala Lumpur, puedo teletransportarme hasta allá y adquirirlas allá. Y teletransportarme de regreso. No hay costo de transacción, dice el supuesto libre mercado, ¿verdad? Y sabemos que no hay información perfecta. Las cosas fallan. Y el segundo es que hay igualdad de poder de negociación, porque el buen funcionamiento del mercado implica que se logran un equilibrio que los economistas llamamos óptimo de Pareto, que dice que nadie puede estar mejor sin hacer peor al otro. Y eso que implica que los intercambios, las negociaciones, ¿verdad?, paran el momento en que uno dice, no, ya eso ya me hace peor a mí, ahí, hasta ahí quedamos, ¿verdad? Pero no es verdad. Y voy a poner dos ejemplos en los cuales simplemente vemos todo el tiempo que eso no es verdad. El mercado, el llamado mercado laboral, donde la mercancía es el tiempo de vida de la gente, ¿verdad? ¿Y por qué no hay igualdad de poder de negociación? Pues porque la persona que contrata te ofrece un trabajo, te ofrece un salario, no te gusta, vaya nomás, venga la siguiente persona, ¿verdad? Y contrata a alguien. La persona que busca un trabajo, le ofrecen algo, no le gusta, dice no. Pero ¿cuánto tiempo puede seguir diciendo no?
un mes, 2 meses, 3 meses y empieza a morirse de hambre, literalmente, ¿verdad? Y termina aceptando cualquier negociación por vulnerabilidad. Y ahí entramos en esa cosa de que medio trabajo con medio salario es mejor a nada de salario. Porque se aprovecha la vulnerabilidad. Y si se aprovecha la vulnerabilidad en la negociación, quiere decir que no hay igualdad de poder. Y quiere decir que el libre mercado no está funcionando. Porque le estoy haciendo a alguien peor para estar yo mejor. Me estoy haciendo mejor haciéndole peor al otro. No se cumple ese principio de eficiencia que dice la teoría. Otro ejemplo, cuando paramos por la carretera a comprar frutas, muchas veces uno se baja, regatea, encuentra, logra un precio más bajo y dice, miren qué buen negociante que soy, porque ejerzo el poder frente al productor, que si no me lo vende, quizás tiene que terminar botando la fruta y se le pudre. Y en cambio, cuando voy a una gran cadena de comercialización y cojo la fruta, no llamo al dueño de la franquicia para negociarle el precio, pago lo que dice en la caja y pare de contar. Y a veces siento, oh, miren, si me han puesto descuento el día de hoy, qué bueno, ¿verdad? Me ejercen el poder en el mercado. Entonces, si no se cumplen esas dos cosas, y no se cumple, no se cumple ni la información perfecta ni la igualdad de poder de negociación, entonces el mercado falla. En sus virtudes teóricas de poder encontrar a través del libre intercambio y de la libertad de decisión y de la igualdad de poder de negociación, que cuando eso existe es muy buena institución, es un muy buen mecanismo. Pero cuando no falla, lo que tenemos es la extracción de unos frente a otros y la realidad nos muestra que falla. Y entonces la economía falla, digo yo, esto ya es mío, 100%, en el sentido de que la pugna Estado-mercado es en sí mismo una falla porque se abstrae de la sociedad. Trata de pensar un mercado teórico y un Estado deseado sin entender lo que está pasando y el funcionamiento propio de la sociedad. La respuesta va hacia allá. ¿Cómo en la sociedad, cómo recuperamos de esta lámina anterior la alternativa de la sociedad que implica un cambio de proyecto? Y eso es importante porque si no, no se lo logra. Necesitamos pasar de proyectos individuales o de condiciones que se dan para esos proyectos individuales, los dos entran en lo mismo, a un proyecto común, fraterno, de hermandad. Que ahí es donde podemos, considero yo, construir una economía distinta y solucionar todas estas fallas, ¿verdad? Nuevamente al Menti para pasar de tema. La riqueza, se genera riqueza. Les invito y les agradezco a entrar nuevamente a www.menti.com. Esto parece cortes comerciales. Menti.com, código 2605-7335. ¿Sí? Menti.com, código 2605-7335. Y voy a caminar yo por acá para abrir esta tercera pestaña y ponerles la presentación que puedan ver. Porque hemos caminado el hecho de que hay unas crisis, que hay una crisis de la vida, que hay unas crisis de principios, ¿verdad? Que tiene múltiples manifestaciones. Y nos preguntamos cuál es la alternativa, que en eso estamos. Y hemos dicho, si hay una crisis de la vida basada en unos principios, ¿cuál puede ser ese principio que está justamente en tensión y con el que hay que disputar? Que también, siendo muy transparente, estamos en eso. ¿Y cuál es el principio que estamos disputando? El del individualismo. El individualismo que además nos lleva a una forma de hacer economía, a una forma de hacer política, a una forma de hacer sociedad, a una forma de relacionarnos con el ambiente. Y entonces planteamos cómo darle un salto. ¿Es solidaridad? ¿Es reciprocidad? ¿Es fraternidad? Y encontramos que para construir una economía distinta que supere la pugna Estado-mercado donde la teoría económica se ha quedado tradicionalmente, requerimos atrevernos a pensarnos dentro de un proyecto que ya es común, que es de hermandad, que es de fraternidad y que puede expresarse en una forma de organización distinta, que es justamente con lo que voy a ir cerrando esta charla en breve para luego tal vez tener algunas preguntas, comentarios, construir juntos y juntas, ¿no? Entonces, para esa última parte de llegar a la alternativa, la pregunta aquí que les hago para construir juntos es cómo se crea riqueza. Y dicen, cuando confluyen fuerza de trabajo y medios de producción para generar un producto o servicio, extrayendo más de lo que necesito de algo o de alguien. Interesante. Vamos con dos respuestas, veamos qué más sale. Trabajando en varias empresas a la vez. ¿Y cuánto tiempo? Tengo 24 horas en el día, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me implica eso? ¿Y qué estoy pensando también en esa riqueza detrás? Y yo entiendo,
satisfacer mis necesidades. Y claro, hemos encontrado, porque se encuentra, que hay gente que trabaja en 2, 3 trabajos, que trabaja 18, 20 horas al día por necesidad. Habrá quien lo hace por gusto por ahí, pero es un caso bien extremo, porque ya si no se duerme las 8 horas al día, difícilmente uno se mantiene sano. Si es que no se disfruta de la vida, ¿qué sigo haciendo? Normalmente es por necesidad que nos vemos obligados y vulnerados finalmente a entregar más tiempo de vida a realizar determinadas actividades. También habrá los casos de a quien le gusta estar haciendo una determinada cosa y lo pone como un trabajo. Actualmente, con la explotación del ser humano por el ser humano, que es este tema del uso del factor productivo trabajo y de verle a la otra persona como un factor de producción y no como un hermano o una hermana, no fraternamente en un proyecto común, sino que mi proyecto individual es acumular riqueza, y para acumular riqueza tengo que producir y vender más, y para hacer eso y ganar más, te pago menos. Entonces, entro en una lógica de ese proyecto individual y hay una explotación del hombre por el hombre, la mujer por la mujer, ahí lo pusieron mejor, del ser humano por el ser humano, para estar claros. Con la ayuda de una buena fuerza de trabajo en la cual pueda uno satisfacer sus necesidades, ofrecer bienes y servicios necesarios para el mercado, para que me los compren, ¿verdad? Claro, tengo que venderlos. Con el trabajo de todos, con educación, capacitación, dentro de un contexto de fraternidad, la riqueza se crearía a través del ser humano, de su bienestar y sus verdaderas capacidades. Tendríamos que repensar totalmente qué riqueza y si de verdad el crecimiento económico es la única salida. ¡Qué maravilla! Sobre todo esto de atrevernos a discutir qué es riqueza. Porque tenemos una intuición creada, la intuición creada de que riqueza es tener dinero y estar nadando en una bóveda de monedas de oro como ese pato que había en los dibujos animados, ¿verdad? Y se llamaba Rico MacPato, de hecho. Entonces, la riqueza como el dinero, como la expresión de la moneda, del material, del papel, que el dinero no es otra cosa que un papel, y en nuestro caso un papel verde con el rostro de un presidente de Estados Unidos. Y lo otro, y unas monedas por ahí, ¿verdad? Y eso no es riqueza. Riqueza justamente es, sí, bienes, servicios que existen, que permiten satisfacer necesidades. Es material, y a veces ahí la economía se pierde en el sentido de intentar ponerle un valor monetario a las cosas y ponerle precio, olvidándose del valor de uso que tienen las cosas, que es lo que importa para generar riqueza. ¿Cómo puedo usar determinadas cosas para satisfacer unas necesidades? Que eso es justamente lo que buscamos. Entonces, sí, ¿qué significa crear riqueza? ¿Tener más cantidad de dinero? ¿O satisfacer mejor y más las necesidades que se tienen? ¿Sí? Y ahí entramos en esa discusión y hay que repensarla. Y eso ya depende de un proyecto común. Porque claro, ¿por qué quiero dinero? Sí, me van a decir, es que yo no quiero dinero por dinero. Quiero dinero por las cosas que me permitan adquirir ese dinero. Porque es un medio de intercambio, ¿verdad? Finalmente voy de nuevo a eso. En un proyecto individual en el cual los bienes y servicios que necesito o que deseo inclusive están mercantilizados. Entonces, el bienestar debe estar mercantilizado. La salud, la educación debe ser una mercancía a la cual solo accede el que tiene el dinero suficiente para pagar por ella. ¿O debemos desmercantilizarla en un proyecto común, colectivo, fraterno, en el cual queremos que todas las personas se desarrollen su potencial? Ahí vienen las discusiones, si es que queremos construir algo distinto. Segunda pregunta, ¿cómo distribuir esa riqueza? La generamos, ya vamos a conversar un poco más sobre eso. ¿Qué es riqueza? ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Verdad? Y claro que se genera la riqueza es produciendo, es transformando, es una combinación de trabajo y uso de recursos. O sea, es una tensión en esas categorías, en esas esferas que veíamos de la sociedad, de la vida y del ambiente. Porque todo lo que vemos aquí, todo, absolutamente todo, fue hecho con tiempo de vida de algunas personas y con el uso de unos recursos naturales. No hay más, nada ha caído del cielo. Bueno, los recursos, la gente, pero es el tiempo de vida que yo destino a trabajar una fibra, a trabajar algo que salió de la naturaleza finalmente para hacer un tejido y tener aquí un mantel de colores, ¿verdad? Todo es generado de esa forma, la riqueza se genera de esa forma, en una combinación de tiempo de vida y uso de recursos, que entra en tensión permanente justamente con mantener a la propia vida. Porque es tiempo que dedico a trabajar,
Es tiempo que no estoy disfrutando, que no estoy jugando, que no estoy durmiendo, que no me estoy cuidando, que no estoy realizando mi proyecto vital. Recursos que utilizo son recursos que le saco al medio natural en el cual se da la vida. Y esa tensión aquí la resolviendo. ¿Cómo se debe distribuir? Mediante el uso de la econometría y la teoría de juegos. Nos pusieron súper técnicos. Vamos a hacer modelos econométricos y teoría de juegos para asignar, para distribuir la riqueza. Con un enfoque de equidad social. Ya, equidad social. La equidad quiere decir, finalmente, dar los recursos que cada quien necesita y sabiendo que son distintos. Una intuición muy clara que ahora hemos desarrollado, que antes no había, es, por ejemplo, una persona con movilidad reducida que requiere una rampa para acceder a un lugar alto frente a una persona que puede subir caminando a través de unas gradas, ¿no? Es dar a cada quien lo que necesita para satisfacer la misma necesidad, ojo. O sea, finalmente genera igualdad en términos del logro de satisfacer una necesidad, reconociendo que distintas personas necesitamos distintos bienes o servicios, distintas formas de satisfacerlo, ¿no? La econometría habrá que ver con qué datos queremos hacer el modelo, pero se puede utilizar. Con políticas públicas construidas, pensadas para la gente, ¿ok? Política pública quiere decir una acción colectiva desde una institución pública, finalmente, del Estado. Entonces estamos en esas disputas de impuestos. Nos quieren cobrar impuestos. Y bueno, sí, los impuestos sirven para financiar esas políticas públicas. Entiendo que va por ahí. Y la redistribución en parte se da. Sistema tributario progresivo quiere decir que nos cobren impuestos y el que más tiene, más pague. Con planificación social, planificación centralizada. Debe ser equitativa, justa y solidaria, que permita desarrollar al ser humano. Se debe distribuir de manera que todas las personas puedan vivir bien y no haya gente con necesidades sin cumplir o sin poderse desarrollar. Mediante una política que debe enfocarse a una visión más equitativa. De nuevo, equitativa, equitativa, equitativa. Muy bien. Si hablamos de economía y hablamos de producir, intercambiar y consumir bienes y servicios, ¿verdad? Asignando recursos para eso. ¿Qué recursos? Tiempo de vida de la gente, ya lo he dicho, trabajo y recursos naturales, capital. Esos son los factores de la producción tradicionales en el análisis económico, ¿verdad? Asigno tanto trabajo, tanto capital para producir tales bienes que luego se intercambien y que luego alguien consuma para satisfacer sus necesidades. Eso es lo que la economía trata de resolver, con eficiencia y con equidad, ¿verdad? ¿En dónde se dan las desigualdades? Y entonces, ¿en dónde se genera la riqueza y cómo distribuirla? Lo primero es los factores. ¿Quién tiene los factores de producción? ¿Quién es dueño de la tierra? ¿Quién es dueño del capital? La tecnología, de los recursos financieros, ¿sí? ¿Y quién es dueño del trabajo? Y esa es la parte interesante. Porque si en algo todos somos realmente iguales, es que en todos y todas tenemos 24 horas cada día. ¿Sí? Eso, ahí estamos. Entonces, hay todos y todas tenemos 24 horas al día. Luego, hay quienes tienen un pedazo de tierra, hay quienes tienen una cantidad de dinero en el banco, hay quienes tienen determinadas maquinarias, hay quienes tienen determinada tecnología, etcétera, etcétera. Factores de producción. Primer elemento de desigualdad. Porque hay unos, y hay la gran mayoría, de hecho en el Ecuador son 7 de cada 10, que lo único que tienen es su tiempo. Y entonces tienen que vender su tiempo a cambio de un ingreso para adquirir bienes y servicios o usarlo para producir autónomamente, ¿verdad? Y ahí podríamos desagregar muchísimo, pero necesitamos semanas de conversación todavía, ¿verdad? Porque ahí, dentro de cómo se asigna el tiempo, también se expresan otras cosas como las desigualdades de género, ¿verdad? Porque hay una imposición social de que las mujeres dediquen más tiempo a los cuidados, a arreglar la casa, a cuidar a los niños y las niñas, a los enfermos, a los adultos mayores. Y eso es un ahorro que nos dan a los hombres para ir a trabajar y tener un ingreso. Y a la larga, uno tiene el ingreso y la comida servida cuando regresa a la casa, ¿verdad? Y la mujer no tiene el ingreso y no tiene el tiempo. Esa es la expresión justamente de los roles socialmente impuestos que generan las brechas y las desigualdades entre hombres y mujeres y que hay que corregir. Pero no me quiero meter en eso, ya hablamos también de alternativas desde los feminismos, ¿verdad? Pero ahí se genera esa primera desigualdad en los factores. ¿Quién tiene qué factor? Primer elemento de desigualdad. Luego, para generar la riqueza, sí, la combinación de trabajo, tiempo de vida de la gente y recursos. Generamos riqueza.
Segundo momento de desigualdades, lo que en economía llamamos la distribución primaria del ingreso, que quiere decir que la riqueza se genera a través del uso de factores, trabajo y capital. Y la distribución primaria del ingreso es cuánto le pago al trabajo y cuánto le pago al capital. Y claro, eso depende de lo anterior, porque el que solo tiene trabajo, solo gana la parte que se le destina a pagarle al trabajo. El que tiene capital puede ganar de los dos o solo ganar del capital y tener mucho tiempo libre o tiempo para hacer cualquier otra cosa o muchas cosas, ¿verdad? Entonces, primera desigualdad, propiedad de los factores. Segunda desigualdad, cuánto se le paga al trabajo y al capital, y eso va a reproducir la primera desigualdad. Y después hay tercera desigualdad, ¿en dónde se ocupan las personas? Y de hecho vemos, ahí tenemos datos que nos demuestran efectivamente, por ejemplo, que las mujeres y los y las jóvenes se emplean sobre todo en actividades de servicios con bajos ingresos, con bajo valor agregado y por ende con bajos salarios. Y que hombres se ocupan más en los sectores formales con mayores ingresos. Y entonces ahí viene un tercer elemento de desigualdad, es la sectorización, las actividades, la distribución de actividades entre aquellas de mayor productividad con mayor ingreso y las otras de menor productividad con menor ingreso. ¿Y por qué unos están en las unas y otras están en las otras? No es natural ni tiene explicación. Es un tema construido institucionalmente a través de machismo, racismo, xenofobia y otras formas de violencia, de explotación. Tercer elemento. Y el cuarto es producida la riqueza. Sectorializadas la participación de las personas. Pagado el capital y pagado el trabajo, lo que se dice ahí. Los impuestos que se cobran, si es que se cobran. Los subsidios que se dan, si es que se dan. Y los servicios públicos que se ofrecen y a quién se los ofrecen a través de esos impuestos y cómo funciona todo el aparato fiscal y tributario y el Estado en sí mismo para poder redistribuir. Lo primero es desigualdad de factores, desigualdad en la distribución primaria del ingreso, desigualdad en la sectorización dentro de la economía y finalmente es la redistribución después de haber pagado esos factores. Y podemos ver las desigualdades que se van dando en cada uno de estos espacios de la generación de riqueza. Dicho eso, regresamos por acá. Estábamos con el tema de riqueza, ¿verdad? Voy a mover esto en el Zoom. ¿Este cuadradito sale ahí en la mitad o está destinado? ¿No se ve? Ok, no hay problema. Le pongo en la esquina. Tenía yo algo ahí en la pantalla. La alternativa, entonces. ¿Dónde vamos a la alternativa? Esta parte rápida, simplemente. Y de ahí tenemos el tiempo previsto para comentarios o preguntas. La economía social. Ir a la economía no desde el Estado únicamente, no desde el mercado únicamente, sino fortalecer la economía y la organización económica desde la sociedad en un proyecto fraterno de hermandad, ¿verdad? Y ojo que aquí no estoy diciendo que tiene que existir solo una de ellas, porque eso es caer en unos dogmas de decir el mercado y solo mercado para todo mercado, o el Estado y solo Estado y para todo el Estado. O en este caso decir, la sociedad es solo la sociedad y destruyamos el mercado y el Estado. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los tres funcionan y que pueden ser más armónicos y que tenemos que discutir en qué cada uno, cómo cada uno y de qué manera. Muy en la línea de lo que justamente en el Ecuador dice nuestra Constitución como sistema económico, social y solidario, que incluye tres subsistemas. El popular y solidario, el privado y el público. ¿Sí? Pero hacia dónde construir una economía distinta es dándole mayor espacio, no exclusividad, no únicamente, pero sí mayor espacio a la economía social. Y un primer elemento de reconocimiento existe. Lo hemos invisibilizado mucho tiempo, pero existe. En la práctica, el sistema de cooperativas, de asociaciones, de mutualistas, se ha mantenido y en muchos casos ha sido el mecanismo de inclusión de quienes quedaron sin propiedad, sin tierra, sin vivienda, porque así se ha hecho para tener mayor acceso a los recursos, para poder tener una vivienda en las ciudades. Las cooperativas de vivienda han tenido un rol histórico. Quienes no han tenido financiamiento, posibilidad de ahorro y crédito, y construyeron cajas y bancos comunales, y luego cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas. De quienes no tenían empleo, la posibilidad de acceder a un empleo formal, o eran explotados y encontraban en la organización social la forma de producir de manera colectiva. De quienes se quedaron sin educación,
sin mercado y por ende sin posibilidad de acceso a consumo, y se organizaron para tener cooperativas de consumo y poder acceder a bienes y servicios de mejor manera, de quienes no tuvieron estado tampoco, que les brinde alguna condición, es una alternativa viable para reproducir la vida. Existe, primero, partimos de ahí, porque buscamos ver si es que es viable una alternativa, y lo primero que hay que reconocer es que la alternativa existe y está ahí, y que podemos aprovechar de las experiencias que se han dado. Segundo, que es justo, equitativo, principio de la economía. ¿Por qué? Porque democratiza el acceso y uso de factores de producción. Lo que les decía de la desigualdad, ¿quién es dueño de los factores? En el mundo de la economía social, todos somos dueños del capital y trabajadores y trabajadoras al mismo tiempo. Se rompe esa dicotomía y se rompe entonces esa explotación del uno frente al otro. Se resuelve a lo interno la distribución de trabajo y capital al unificarlo y evita la explotación y extracción. Es justo en ese sentido. Y reconoce otras formas de trabajo. No solo el empleo a cambio de un salario, produciendo, no sé, los quesos o haciendo los controles remotos, sino también el trabajo que es necesario para sostener esas otras actividades, el cuidado. Porque si uno no recibe cuidado o no hay alguien haciendo el cuidado o de alguna forma no nos cuidamos, no hay cómo estar trabajando y produciendo en otro lado. Entonces, esto reconoce todas las formas de trabajo por igual. Es justo. Es eficiente. Cumple los procesos económicos, producción, intercambio y consumo, asignando todos los recursos. Alcanza pleno empleo, que es lo que el libre mercado no logra. Porque hay desempleo, porque hay recursos que no se utilizan. Acá hay pleno empleo, se está utilizando todas las capacidades de las personas y además es sustentable porque prioriza la vida, por principio. Entonces, primero, existe. Segundo, cumple los principios económicos. Es eficiente y es equitativo. Tercero, es necesario, definitivamente, porque las personas empobrecidas han acudido a estas estrategias de supervivencia. Ahí se mezcla con esta idea de la economía popular, que no es lo mismo que la economía solidaria, pero que vemos que la economía solidaria es el espacio de inclusión de las economías populares, marginadas, excluidas, porque fueron excluidas justamente de las economías de mercado. Y porque no cuentan con ninguna garantía o política desde las economías públicas de Estado, ¿verdad? Y vemos como una necesidad las economías solidarias en el término de inclusión y de promoción y movilidad. No en quedarse pobres, sino en poder superar la pobreza y progresar desde las economías solidarias. Porque las economías populares funcionan únicamente desde el factor de producción que tienen, trabajo, tiempo, y por eso trabajan tantas horas y hacen tantas cosas. Porque intentan sobrevivir. Y desde la solidaridad logramos hacerles más eficientes, más productivas. Es necesaria. Y además es integral. Disputa la reproducción de la vida frente a la acumulación del capital. Y disputa lógicas de desarrollo local frente a una globalización individualizadora. Porque la globalización que nos hace sentir que estamos tan interconectados con cualquier persona del mundo, la verdad es que nos hace más lejanos. Porque son proyectos individuales. Entonces, entra en disputa y entra en disputa finalmente del individualismo desde una búsqueda de proyectos fraternos. De nuevo, que en una cooperativa, que en una sociedad que se construye realmente como un actor de economía solidaria, el principio que yo he querido traer a discusión el día de hoy es que se construye desde la fraternidad, desde un proyecto colectivo, no desde varios proyectos individuales que convergen. No, se supera los proyectos individuales y se construye un solo proyecto colectivo en la fraternidad. En un nosotros y nosotras. ¿Y cómo avanzar? Que es la última lámina que tengo. Pues el retro dice, pero es el reto. El reto más grande se encuentra en la construcción de ese sujeto. Requiere la construcción de unas personas distintas, personas y organizaciones que se vean como una alternativa real desde una forma de vida distinta, desde unas aspiraciones diferentes, desde un poder regresar a lo comunitario y a lo doméstico, a donde se reproduce la vida, otros valores, otras prioridades. Y hay un contexto, y donde estamos de hoy en día es construir dinámicas locales, es una lógica de repensar la forma de hacer economía en circuitos cortos de producción y de comercialización y de consumo mucho más cercanos, mucho más comunes por eso,
donde se aproveche la organización comunitaria y, por poner un ejemplo, en lo urbano, pensar cómo esas cooperativas de vivienda que tienen ahora se transforman en cooperativas de producción y de consumo, no desaparecen, sino que fortalecen esa organización que ya existe. En lo rural, desde la producción que ya hay, la agricultura familiar y campesina y las lógicas justamente de hacer economías diferentes, pero de hacerlas bien, no en condiciones de empobrecimiento. En la realidad actual, sin duda, se requiere transferencia de financiamiento y de tecnología. Se requiere un diálogo con las otras economías que son las que existen para poder transferir y redistribuir a fin de darle mucho más espacio con prioridad, con prelación a las economías solidarias para avanzar en esa transformación. Yo con eso les agradezco la atención, más bien estoy pendiente para comentarios, dudas, preguntas que puedan existir acá en el Zoom, en el Facebook, y les dejo también justo con esta frase que la dice el Papa Francisco, ¿verdad? Cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. Eso es lo que buscamos. Y lo que hemos conversado esta tarde-noche es que ese cambio de la economía actual y esa alma de la economía del mañana es justamente transformar ese valor y ese principio del individualismo hacia uno de fraternidad para poder superar esa crisis de la vida y de valores que vemos a la humanidad en este momento. Muchísimas gracias a todos y todas. Voy a dejar de compartir y más bien si es que hay alguna duda, pregunta, comentario, reflexión, crítica. No tienen nada más que hacer que levantar la mano y expresar. Muchísimas gracias. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, él plantea y hace un cuestionamiento a decir que habría que ver y repensar la propiedad privada por el derecho universal de los bienes, porque ahí está la desigualdad. Entonces, desde lo que tú planteas y desde la economía que tenemos, no sé, ¿qué criterio tienes y si eso es posible? Muchas gracias, Pablo. Es que es la propiedad de los factores y que hay que democratizar. Ahora, el ir a un proyecto de fraternidad, a un proyecto solidario, a un proyecto de comunidad, no quiere decir necesariamente quitar la propiedad de unos para dárselas a otras personas, sino que la propiedad de los factores de producción, de los recursos necesarios para poder reproducir la vida, tienen que democratizarse. Y finalmente, sí, tienen que generarse a través de cooperativas, asociaciones mutuales, otros elementos, otras formas de propiedad en primer momento. Y en segundo lugar, que sí hay que discutir el uso y la función social que tiene el suelo, que tiene la tecnología, que hay que democratizar, que una vacuna frente a una pandemia no puede ser algo sujeto a derechos de patentes y títulos de propiedad, que podrá haber algún reconocimiento de alguna forma, pero que eso tiene que ser universalizado para poder tener libre uso. El conocimiento tiene que estar en acceso a todos. La tierra tiene que ser socialmente redistribuida para que cumpla una función social. Sí requiere unos cambios. Sí requiere unos cambios. ¿Cuán viable es? Creo yo que, porque entra en una disputa, sin duda, muchos intereses que se han construido históricamente. Es viable en la medida en que justamente podemos dar ese salto hacia la fraternidad. ¿Que en este mundo hay suficiente comida para que coma todo el mundo sanamente? Sí, pero hay mucha desnutrición y mucha hambre. Hay niños y niñas muriéndose de hambre. Entonces necesitamos entender que hay elementos de redistribución de riqueza que son indispensables en este momento. Y esa es la disputa que hay que dar. No, yo no creo que sea fácil ni que sea algo que se logre de la noche a la mañana, pero sí la disputa que hay que dar desde la construcción de un proyecto basado en la fraternidad. Y yo creo que el camino está en la construcción de ese sujeto que supera la individualidad como proyecto de vida, como proyecto político, como proyecto económico, y empieza a asumir más bien la fraternidad como valor fundamental. Y ahí podemos construir condiciones y camino para poder lograr ese proceso, digamos. Es un proceso, sin duda, que parte desde ahí. Yo lo ubico en ese cambio de la disputa del sentido de superar el individualismo y avanzar hacia la fraternidad, y muy en la línea de que justamente nos inspira la lectura de las encíclicas.
reto gigante, pero creo que hay un horizonte para caminar. Si te acercas, nos ayudas mucho más. Buenas noches con todos y todas. Soy Andrés Deras, trabajo en la Fundación Maquita. Un saludo a todos. Felicitaciones, Andrés. Excelente exposición. Yo tengo dos preguntas. La primera muy concreta y que va en lo que nos hablabas cuando analizabas del PIB, el PIB y la pobreza y el tiempo que hemos pasado. Y había una coyuntura en el 99. O sea, durante todo este periodo de tiempo que analizaste, se ve que el PIB no se modifica mucho, ¿no? O sea, no hay algo significativo que te muestre una variación, pero en la pobreza vemos una variación brutal que para mí anclarlo o ver esa tendencia me cuesta y quisiera ver tu opinión. Eso por un lado. Ahora también, y aprovechando que ya tengo la pregunta, quisiera ver por otro lado, cuando hablabas de la sociedad y de este proyecto colectivo, me cuesta muchísimo. O sea, yo creo que es un trabajo también de desarrollo, es un modelo que se está generando y que vamos avanzando y que se va dando contexto, ¿no? Pero hablando y lo abordaste de cierto modo, pero hablas de un proyecto colectivo desde lo social, entendiendo una sociedad que yo reconozco que tiene fallos y al igual que la economía y el Estado tienen fallos, ¿no? Y está clarísimo así. Pero entendiendo que la sociedad también tiene fallos y que nos resulta que los mecanismos de estos para tener una sociedad, como tú mismo planteas, hasta ahorita no tenemos otro que no sea la democracia. ¿Cómo pretenderíamos tener este trabajo colectivo para, cómo se propone esta parte de generar este trabajo colectivo? O sea, no sé si es que es porque tengo tal vez un encuadre estructural mental, pero se me hace muy difícil entender a través de la democracia, con todo lo que nos has planteado. Tú también dices, no hay otra forma de entender. Pero la democracia es un trabajo de las mayorías que poco ven las minorías, y a la hora de generar derechos, están en las minorías por lo general estos derechos. Entonces, me cuesta muchísimo mentalmente ese paso que tú lo planteas, ¿no? Y entendiendo como, por ejemplo, el ejemplo que dijo Pablo, que es tal cual, ¿no? O sea, si no hay ese cambio, ¿cómo podemos transformar esto o llegar a esta nueva, a este modo que entendería yo de nueva producción? Y muchas gracias. Y creo que es central. A ver, voy a la parte más fácil, que es el de los datos. Son mucho más fáciles, ¿verdad? La economía en 1999 cayó en 4,7%. Y es una caída más chiquita que la del 2020, que es del 7,8%. Por eso en la serie, tal vez en el gráfico se ve más grande la del 2020, la del 2019 casi no se nota, porque es más pequeña, pero existió, fue 4,7. Lo que tuviste es que tenías aún peores condiciones institucionales y generaste muchísima más desigualdad en el momento de la crisis de 1999. Por eso tuviste un salto de empobrecimiento mucho más grande, porque la sociedad en su conjunto, la llamada clase vulnerable, la llamada clase media, tenía aún peores condiciones para poder soportar la pérdida de ingresos. Por eso, a menor caída del PIB, tuviste mayor aumento de la pobreza. Ahora, de alguna forma, tuviste mayor capacidad de reacción, que aún así la pobreza subió del 25 al 32. Ojo, la diferencia es que para el 99 la pobreza subió del 36 que estaba en el 95 hasta el 56 en el 99, es un salto brutal, ¿verdad? Ahora pasaste del 25 al 32, igual subió menos por las condiciones ya de contextuales que tenías en el 99 frente a las del 2000, frente a las del 2020, ¿verdad? Pero por ahí va lo de los datos. Lo otro es un reconocimiento, o sea, sin duda, o sea, transformar las cosas no es fácil, y por eso digo, es un modo de producción. Pasar del esclavismo al feudalismo no es que fue fácil, y no es que los amos se dieron fácilmente. Luego pasar del feudalismo al capitalismo no es que fue fácil. Los precapitalistas que disputaban el poder feudal y decían, no es justo que a ti, rey, te juzguen distinto y que tú seas dueño de toda la tierra, yo quiero mi propiedad por ley. Y eso le decían. Y eso al rey le parecía absurdo. Le decía, ¿cómo se te ocurre? Si yo tengo mandato divino para gobernar esta tierra, ubícate. Eso le respondía el rey al precapitalista que quería cambiar el modelo económico, ¿verdad?
y lamentablemente fue violento. Todos estos cambios de modelo de producción que tienen cambios en los modelos de organización social política, saltar de la esclavitud al feudalismo fue violento, faltar del feudalismo al capitalismo fue violento. Yo espero que el salto o el cambio no sea violento, que sea democrático. Y ahí pasan por algunas cosas. Hay que mejorar el Estado, mejorando la democracia. Falla porque tiene unos incentivos perversos a aprovecharse del poder para beneficio particular o de grupo. Entonces tienes que generar una mejor democracia, ya no tan representativa, porque la representación es eso, es la imposición de una mayoría frente a una minoría y tener mayor participación, mayor control social, mayores pesos y contrapesos dentro de las decisiones. Es una democracia mucho más amplia y que exista. Yo creo que tiene que ocupar su espacio la lógica económica desde lo público y el Estado. Al mercado hay que mejorarlo para lo que sirve el mercado. ¿Y cómo mejoras el mercado? Con igualdad de poder de negociación. Ya, porque el cuento del supuesto de la información perfecta no va a haber, no se soluciona, siempre va a haber fallos de mercado. ¿Cómo mejoras las cosas? Generando mayor igualdad de poder de negociación. Y eso implica que sí tienes unos niveles de regulación para evitar monopolios, por ejemplo, o para evitar explotación, y tienes control en las distintas relaciones económicas que se dan. Y puedes mejorar el mercado, puedes tener un mejor mercado, ¿verdad? Y luego la disputa viene en ampliar más espacio a la organización económica desde la economía social, que tiene estas otras lógicas. Por eso traté de ser muy explícito en esto. Yo no entro en el debe ser solo el uno o el otro. Estoy diciendo aquí hay tres. Dos han fallado históricamente. Podemos mejorarlos y delimitar con claridad su alcance y darle más espacio a las organizaciones económicas. ¿Por qué? Porque detrás de esto, ¿y por qué digo que es tan necesario? Detrás de esto está la alternativa, desde el pensamiento crítico, a las crisis que estamos viendo en la humanidad. Crisis que se basan en un modelo que se sustenta en el individualismo y que nos da todos los problemas que hemos visto. Y que la alternativa, si es que consideramos, como creo que muchos y muchas consideramos, que la sociedad actual no es justa, no caer en el fin de la historia y en el no hay alternativa. Hay una alternativa desde disputarle al individualismo espacio y darle más espacio a la fraternidad desde la construcción de economías sociales. Que no es de la noche a la mañana, sin duda, es un cambio de modelo de producción. Y que sea pacífico, que es lo que todos deseamos, es un cambio de modelo de producción a través de la construcción de unos nuevos sujetos, hombres, mujeres, que entendemos a la fraternidad y podemos asumir unos proyectos colectivos por encima de múltiples proyectos individuales. Y ahí insisto, que no implica eliminar los otros dos, mejorar los otros dos, pero darle más espacio a este. Por ahí es por donde yo lo veo. Gracias, Tim. En el Zoom tenemos una participación. ¿Bastantes preguntas? ¿Cada una o todas? Aquí dice, sí, sobre la redistribución de la riqueza. ¿Cómo podemos hacer desde el Estado y la sociedad para evitar los intermediarios que son los que más ganan dentro de la cadena de producción, comercialización, campo rural? ¿Cree usted que la economía popular y solidaria es una alternativa al crecimiento económico del Ecuador o solo ayuda a las clases populares? ¿Cómo lograr que los economistas tengan esa visión de equidad, desarrollo local y de economía social? ¿Cuáles son los desafíos para construir esta otra economía en el ámbito político cuando enfrentamos una crisis de valores y de representación? Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí me están escuchando en el Zoom. Sí, perfecto. Estoy probando el sonido. Perfecto. Estamos viendo las preguntas. Ok. Voy a ver lo de la riqueza, si me ayudas para ver, para no olvidarme de ninguna pregunta, si me ayudas te agradezco mucho. Gracias. Ah,
Perfecto, gracias. La intermediación. Justamente la economía solidaria es una respuesta a esas intermediaciones. El Ecuador es un país que se caracteriza, de hecho, por tener larguísimas cadenas de comercialización, desde el productor hasta la venta al consumidor final, y una serie de márgenes que van extrayendo de a poco riqueza, hasta un punto que ya no hay dónde más y que el productor recibe la menor cantidad realmente de la riqueza generada. Es también un elemento de distribución. Las economías solidarias, cuando además de integrar personas y proyectos, integran los procesos de producción, intercambio y consumo, logran ser mucho más eficientes y reducir esas cadenas. Esas cadenas son ineficientes, es una forma de sobrevivencia que encontró el Ecuador dentro de un modelo primario exportador y comerciante importador, en donde se encuentra trabajo siendo el revendedor del revendedor. Y somos comerciantes, el segundo sector que genera más empleo en el país es el comercio. Y no es porque llegue la mercancía y haya un intermediario que lleva de un lugar al otro, que está muy bien, sino que hay revendedor del revendedor del revendedor, que son muy largas. Las economías solidarias reducen eso, porque integran el proceso. Produzco y además logro comercializar, unir los niveles de producción, tener mayor volumen y poder comercializar de mejor manera. Entonces, en ese sentido, de hecho, ayudan por su propia naturaleza a poder reducir esas desigualdades en las cadenas productivas y la distribución de margen. Ayúdame al siguiente. Tiene que ser una alternativa a toda la economía. No puede quedarse en una economía de pobres para pobres, que es las economías populares de subsistencia y brindar ayuda, sino que tiene que convertirse en una alternativa real para poder generar la riqueza necesaria para que la gente viva bien y distribuir desde el principio, justo. Incluso ayuda a reducir la demanda y la presión en la redistribución, porque resuelve desde su naturaleza misma los elementos de distribución primaria. Y tiene que ser vista de esa forma. No puede quedarse en un tema de inclusión y de economías populares de subsistencia, sino que tiene que tener elementos y herramientas claras de progreso, de mejora, de lograr valor agregado, de tener productividad, de que la gente acumule mayores capacidades y que puedan ser economías que crecen. En el estudio de la economía, ahí me meto en el estudio de la economía, creo que es justamente espacios que nos llevan a reentender la economía como lo que es, una ciencia social y no una ciencia exacta, que se convirtió mucho dentro de la teoría ortodoxa, y repensarla como una ciencia social es recuperar el nacimiento mismo de la economía desde la filosofía de la moral y darle mucho peso a la parte de equidad, no solo a la de eficiencia. Eficiencia y equidad en el análisis económico tienen igualdad de importancia, y el entrar en la lógica de la equidad es entrar en la lógica de lo justo, que los resultados sean efectivamente justos, que creo que es algo que se ha perdido mucho. Y superar la economía, en la teoría económica hay un momento que yo digo es la impertinencia en el método económico, que es cuando se creó el llamado Homo Economicus, el ensayo de Mill famoso, que dijo el Homo Economicus, es una abstracción de las personas que actúan de una manera y desde ahí construimos toda la interpretación que la economía hace de las decisiones. El problema es que ese Homo Economicus que John Stuart Mill observaba a un hombre blanco sano con propiedades. No observaba, por ejemplo, a una mujer en el África con múltiples necesidades y sin tener ni siquiera en mente la idea de propiedad privada. Entonces, una abstracción parcializada. Hay que superar eso más bien y entender que el comportamiento de las personas no es tan homogéneo como la ciencia económica ha construido. Entonces hay que construir desde otros valores y desde otros entendimientos para poder tener una sensibilidad a otras economías posibles, porque está construido por definición, entonces está autológico. Construye una persona, después de haberlo observado a determinado tipo de sujetos, cómo actúan, y después de haber posicionado la idea de que la búsqueda, el supuesto que se convirtió en dogma de que la búsqueda del beneficio individual llevará al beneficio colectivo, y que por más que han pasado siglos y nos damos cuenta de que no ha resultado, seguimos apostándole a esa teoría, que por eso digo se termina convirtiendo en un dogma. Entonces, pluralismo también en el estudio de la economía que es necesario. Creo que lo que ponía en la última lámina, aparte de asumir la reconstrucción o la deconstrucción de un sujeto, del sujeto económico,
y trabajar sobre lo yo caminar. O sea, creo que el reconocimiento de que ya existen muchas experiencias es no solo llena de optimismo, sino que también nos da una herramienta pragmática de trabajar sobre lo que ha subsistido, lo que ya se ha creado, que experiencias de economía solidaria hay muchas. Entonces, construir sobre eso para poder ampliarlo y masificarlo luego en la construcción de un sujeto que es diferente. Insisto, no es un camino nada fácil, pero la construcción, las transformaciones y la búsqueda de alternativas a algo que ha durado más de 300 años no es fácil. Requiere compromisos, voluntades y un camino a seguir. Bueno, muchísimas gracias de mi parte. Le paso la palabra aquí a nuestro anfitrión Pablo para hacer el cierre. Muchísimas gracias, Andrés, por esta excelente presentación que nos ayuda a seguir entendiendo este desafío de ir construyendo una economía desde esto que nos plantea el Papa, la fraternidad y la amistad social, que es lo que él nos pide en esta encíclica Fratelli Tutti. Yo quiero agradecerles a ustedes, a la Facultad de Economía y a la Universidad Católica por este esfuerzo de ir haciendo este trabajo de fraternidad y de ir acercándose hacia la realidad popular también a través de las organizaciones que están participando, las personas que están conectadas en diferentes lugares del país y que siguen pensando y soñando en que es posible construir alternativas y que estas alternativas no las hacemos solos, o sea, de esta visión individual no logramos mucho y que este desafío de seguir trabajando en comunidad, en fraternidad, nos ayude a abrir caminos de esperanza y de solidaridad para cambiar estas inequidades sociales. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos y todas y continuamos en septiembre para seguir dialogando y buscando alternativas. Les agradecemos mucho.